Este es el segundo festival, el primero lo hicimos hace 2 años y debido a la respuesta que tuvimos, que fue muy positiva, la subsecretaria de Cultura, con el apoyo del intendente, por supuesto, decidió que tendríamos que hacer el segundo. Estamos en eso en este momento y hoy es la culminación de una muy buena respuesta. Lógicamente hemos tratado de traer los mejores músicos de Buenos Aires para el festival. El hecho de que sea libre y gratuito es extraordinario. El jazz en general y en particular lo que hacemos nosotros, que es jazz tradicional, es música popular. Tiene esa característica que tienen casi todas las músicas populares del mundo de ser atractiva, divertida. Hay muchísimos músicos jóvenes, muchos jóvenes. Es impresionante la cantidad de chicos, pero que además no es que tocan, es que estudian. Como consecuencia tocan, entonces tocan muy bien. Hay una camada de pibes jóvenes que es fantástica, ¿viste? Y eso hace que empiece a tener trascendencia incluso entre los pibes jóvenes. Hoy en día es un lujo que se invierta dinero en la cultura así, ¿no? Con cosas positivas. Y hacer un festival de jazz me parece una idea maravillosa. Esto ha sido una gran oportunidad para toda la comuna para tener un espectáculo de jazz durante 4 días. 4 días hubo acá música de jazz. Yo tuve la suerte de poder estar con mi grupo también el día viernes, llamado The New Orleans Spirits. Pero el jazz hoy día es como la música de cámara, digamos, ¿no? Es una música que, digamos que los que nos gusta tanto el jazz, no queremos que sea tan para una élite, sino que sea más popular, como fue al principio. Yo siempre pienso que la educación y la cultura debe estar siempre al tope, ¿no? Y bueno, nosotros aportamos nuestro granito de arena donde podemos, que es este.